Hola papás, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues ya lo habrán visto anunciado y para los que no lo sepan, este mes de febrero, hace un año ya que estamos haciendo estas sesiones y queremos pues volver a los inicios. Hace un año hicimos una sesión sobre Hisprun y ahora queremos darle una vuelta. Va a ser nuestra sesión de Hisprun para papás del día 1 hasta la cirugía. Entonces vamos a estar hablando de todo lo que ustedes quieran, de clínica, cuando sospecharlo, qué pruebas hacer, irrigaciones, tratamiento, todo lo que quieran. Pero hoy vamos a hablar de lo que quiero yo. Entonces les vamos a explicar cuándo sospecharlo. Esto se puede sospechar desde bebés. Un dato importante es que los niños en las primeras 24-48 horas no hayan expulsado el meconio. No significa que vayan a tener Hisprun, pero sí es súper sospechoso. De hecho, siempre les preguntamos a los papás si se acuerdan si expulsaron el meconio. Suelen ser niños que a veces sí que evacúan, muchas veces de noche. ¿Por qué no lo sabemos muy bien? Creemos que cuando los niños están dormidos, sus esfínteres se relajan y pueden llegar a evacuar. Entonces hay niños con Hisprun que sí evacúan. Eso es lo que confunde muchas veces a médicos y papás. Generalmente son niños que en los primeros días o semanas empiezan a tener problemas para evacuar. Unos días evacúan, otros no. Definitivamente algunos no evacúan para nada, se ponen tripones, vomitan, pero son niños que desde los primeros días o semanas de vida están haciendo este tipo de problemas. Obviamente hay que hacer estudios y hay que revisarlos y todo, pero cuando hay problemas para evacuar desde los primeros días de vida, hay que sospecharlo. Por eso a veces nos llegan niños de 6 años, 8 años, que eran niños normales y a los 5 años empezaban con estreñimiento. Bueno, pues ese niño no tiene Hisprun, ¿de acuerdo? Ahí no hay que sospecharlo. Pero a veces cuando tú les preguntas a los papás, un niño con estreñimiento, pues desde que era bebé tenía algún problema para evacuar, para comer de panzoncito con estreñimiento, ahí es cuando hay que sospecharlo. Entonces, cuando tenemos recién nacidos que tienen problemas para evacuar, cuidado. Eso hay que sospecharlo y no hay que cambiarle leches. Lo que hay que hacer es estudios para confirmar o descartar que hay algún problema. Bueno, pues nada, ahí pueden poner en los comentarios de qué quieren que hablemos estos meses y les vamos a estar, este mes, y les vamos a estar dando mucho contenido de valor, de pues todo lo que quieran saber sobre el diagnóstico y tratamiento en los niños con Hisprun desde el día 1 hasta la cirugía. Tienen los enlaces más arriba para agregarse a nuestros grupos en los que va a ser el evento el día 19 de febrero y tenemos ahí un sorpresón. Vamos a traer al doctor Luis de la Torre, que va a estar con nosotros solucionando todas sus dudas, preguntas, todo lo que le quieran preguntar. Este gran especialista de enfermedad de Hisprun es pues nuestro regalo para ustedes. Espero no haberles aburrido y buenas noches. Bye.